Ah, qué hermoso, ¿no? Durmiendo en horas de trabajo. No, no, no fui a mi casa, me quedé haciendo horas extras. ¿Qué, seguro quieres que te las pague? No, lo hago para compensar mi falta, Joel. Tienes que hacer como 800 entonces. Te invito a un desayuno en la carretilla. No, gracias. Ya desayuné y bien riquecheche. Joel, ya te perdóname, Joel. Yo sé que la fregué, me nublé. Pero estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas para compensar mi falta. Joel. Te extraño. Dame el carro, señor, ya por favor, que ahorita viene a recogerlo. Ok, jefe. Okay. Abuelo, qué sorpresa. ¿A qué se debe? Me he enterado de tu problema con Gaspar. Ya te fue con el chisme ya. No es ningún chisme. Él está muy triste, yo también. Me molesta que estén distanciados. Son tan buenos amigos. Y más que eso, él ya es parte de la familia. No, se va a casar con tu tía. No, abuelo. Me molesta que te dejes influenciar. Se está haciendo la víctima. ¿Te ha contado que me dejó abandonado como un perro? ¿Te contó? Todos cometimos errores, Joelito. Sobre todo tú. ¿Cómo dices? ¿O crees que eres perfecto? No soy perfecto, pero soy lo más cercano a eso. Abuelo, otro lo hubiera botado, lo hubiera dejado sin chamba. Yo lo he dejado acá, para que vea que soy bueno. Mira cómo lloran. Apiádate de su dolor. ¡Joder! Son lágrimas de cocodrilo, abuelo. Con mucho cariño. Sí. Ahí va. Había una vez un jefe, un tipazo de verdad, que me brindó su amistad y yo le fallé torpemente. ¿Qué hiciste, Gaspar? El auto lo destrocé. Y al ver el lío que armé, me marché sin avisar, dejándome en el lugar. Y yo me mandé a mudar. ¡Corre, Gaspar! ¡Corre, Gaspar! ¡Corre, corre, corre, Gaspar! Perdóname, por favor. Tú siempre fuiste mi apoyo. Te fallé y no enfloro. Yo valoro tu amistad. Te quiero como un hermano. Es la purita verdad. Perdóname, Joelito. Quiero arreglar nuestra amistad. Perdóname. Yo soy la profesora Julie Flores y hoy les voy a enseñar a practicar RCP y respiración boca a boca. Dos técnicas totalmente fundamentales en casos de emergencia si es que alguna persona deja de respirar o su corazón se detiene. Julie, a mí siempre se me detiene el corazón cuando la veo a mi flaquita. Ya, atiende. ¿Alguno sabe en qué ocasiones tenemos que utilizar estas técnicas? ¿Cuando alguien se desmaya? No exactamente. Primero tenemos que identificar si la persona no está respirando. La RCP, o reanimación cardiopulmonar, consiste en dos cositas. En compresiones torácicas y respiraciones de rescate. ¿Algún voluntario? No se preocupen que los tres van a tener la posibilidad de practicar.
Son 100 compresiones por minuto, ¿sí? Vamos a empezar con 30 y de ahí las dos respiraciones. Ya. Ajá, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, 9, imaginemos 3, que ya pasaron las 30. Vamos ya con la respiración boca a boca. Ahora, su chapete. Muy bien. A ver. Acomodamos la cabeza, ¿sí? Muy bien. Lo está haciendo mal. ¿Ah? ¿Qué? Muy poquito, Pei, si me muero. Tienen que hacer hasta que yo... Ay, ay, qué tonto. Ay, 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 mucha vaina, profesor, ¿yo con quién hago? Caballero, no más tendrá que ser con la Maripaz. Oh, oh, tú también, loco, ¿no? ¿Qué tienes, chato? A ver, calma, calma. Yo creo que con el alumno Valentino mejor. Oh, no. Creo que hay un problema. Es solamente un ejercicio, ¿sí? Oh, te has equivocado al colegio. Tranquilo, voy a hablar con la directora, por favor. A ver, prefiero morir, ¿no? A ver, vamos a empezar con las compresiones, ¿sí? Tal cual expliqué, sí, muy bien. Con un poco de fuerza, vamos. Después sigue la respiración boca a boca, como le estaba diciendo, pero en este caso no es... ¡Ay! ¡Toma, chapán! ¿Qué tiene, chato? Bueno, yo no lo besé, sino que gracias a ti, compadre, aprendió algo nuevo. ¡Gracias, profesora! ¿Qué?